de Café Cortés, fundador de la institución, doctor Edward Roger, rector de la universidad, doctora, doctores y arquitectos, Lourdes Flores Sánchez, ministra, señor general, Luis Isidro Torri, doctor Agustín de la Fuente Chazamo, doctor Augusto Carrero Costa, doctor Francisco de Nicolás Arras y Miguel Cruzaga de Lourdes, miembro del jurado de premiación del concurso nacional de ensayos de Fernando Lourdes Tera. Señores, Luis Moya Reyes, Armando Villanueva del Campo, Javier Pérez de Cuellas, deliberadamente docente por encontrarse en el papel, señores autoridades del claustro, señores y señores, queridos amigos, respetable público. Además de ser un gran honor haber sido incluido entre las cuatro personas que acabo de mencionar en la ceremonia de distinción de valores democráticos, Fernando Belaúnde de Pérez, siendo una gran admiración porque toda la actuación fue en torno de un hombre que he conocido muy de cerca, con quien me unió una estrecha amistad. Además, el hecho de haber sido ministro de Educación y de Desarrollo, como miembro de su equipo de consultores, me ha permitido conocer su obra a fondo, especialmente sus aspectos democráticos. Como dice Ortega y Gasset, la cortesía de todo orador es la brevedad. Por eso trataré de no alargar demasiado las palabras que voy a decir a continuación. Y realmente es un gusto para ustedes, ¿no? Una de las primeras medidas que tomó Fernando Belaúnde Terry con el 1973 inició su gobierno fue que los alcaldes municipales fueron elegidos por votación popular antes de que esto fuera nombrado a dedo por el presidente de la República. Otra de sus creaciones más notables fue crear la institución Cooperación Popular, que consistía en lo siguiente: en una comunidad campesina y pobre de los sierras, que presentaba un enviado especial del presidente y hacía la siguiente propuesta a los comuneros: si ustedes construyen gratuitamente la escuela cuya característica está incluida en este pequeño esfuerzo, el gobierno retirará lápices, cuadernos, libros y mapas. Los comuneros siempre aceptaban. Pasamos algunos días y en algunas ocasiones fui personalmente para ver si los comuneros estaban cumpliendo su compromiso. Y siempre quedé admirado de la forma como lo hacía. Después de haber trabajado durante horas bajo un sol abrasador, venían cantando y bailando a construir la escuela. Y en Lima se decía que el cerrado era ocioso, pero que esa falta de respeto decía que cerrara por lo menos en gran parte. Otro aspecto del espíritu democrático de la UNI es el siguiente: en muchos pueblos se hacían importantes edificaciones de la parte constructora del presidente, que era arquitecto, no tenía límite, y cuando la construcción estaba lista, ante el entusiasmo del pueblo, pero una persona llegó a una placa en la que se leía: el pueblo lo hizo. Además de ser un presidente con ideas geniales, era ir al revés a crisolar, cuando fue desterrado por la nefasta revolución del general Juan Velasco, para sobrevivir junto con su esposa Violeta Correa, que lo ayudó de manera espléndida a realizar su obra, tuvo que dar conferencias en la Universidad de Norteamericana, que lo llamaron porque sabía que era un demócrata confirmado. Tenía mucho más que decir sobre el espíritu democrático de la UNED. A pesar de mi compromiso de ser breve, no puedo dejar de referirme a un hecho extraordinario que lo puedo se llevó a cabo cuando recuperó el poder en el segundo periodo. La primera medida de su gobierno fue devolver los diarios en el acto de fiscal a su enfermo, a su
legítimo propietario y el declarar que había una total libertad para él. Creo que la iniciativa de la Universidad de Río de Río de Río de Río de Río de Río de debe ser apreciado de todo un valor, especialmente porque en las aulas de la universidad hay muchos jóvenes y muchos de ellos no conocen la grandeza ni la creatividad. Desarrollando de la UTC. Por eso, el cinto convoca a la universidad por la iniciativa de honrar a este gran peruano y la fama del ser interesado. Muchas gracias.